Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Ana. Buenas ¿Qué tardes, tal hoy? ingeniero. Buenas tardes, Marce, Jenny. ¿Qué tal hoy? ¿Cómo están? Gracias, ¿y Bien. usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí queriendo avanzar siempre. Muy bien, vamos a dar inicio. Tengan muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a arrancar la clase del día de ahora. Recuerden que el día de mañana, el día de la independencia, ¿verdad? Entonces, estaremos teniendo una pausa y nos vamos a incorporar de manera acostumbrada al día, el día lunes, avanzando con o iniciando con la clase número 7. Al día de ahora, tendríamos que tener cubierto por lo menos la unidad número 1 o la sección número 1 del curso en la plataforma. Bueno, creo que la mayoría que hemos trabajado juntos ya tiene una idea de cómo se va trabajando el curso. Entonces recomiendo que tomen a consideración comenzar a trabajar porque ya poco o nadie quizás ha avanzado con la plataforma. Más los problemas que podrían encontrarse en su momento, que alguna dificultad para ingresar o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces, procuren ponerle la importancia a la plataforma. Ahora que ya viene el fin de semana y probablemente sea un fin de semana largo, para los que no trabajan sábado, cayó excelente, ¿verdad? Cayó excelente el día viernes, el asueto. Puedan disponer de unas 2 horas, unas 2 horas y media, y recomiendo que logren sacar toda la plataforma con el fin de que ustedes logren evacuar esta parte, ¿verdad? La lista la voy a estar pasando de vez en cuando, ya que ahora la estamos sacando directamente del Zoom con los minutos conectados, pero siento que a veces como que cuando no se pasa la lista, no nos terminamos conectando a todos. Bien. El día de ayer estábamos trabajando con la función sumar sí conjunto, donde nos permitía o nos permite poder hacer una sumatoria de una extensa base de datos o extensa cantidad de datos para poder utilizar dos criterios de validación para poder sumar. Si en su momento pues necesitamos depurar información como para dejar una tabla resumen, por ahí tocábamos la parte de poder eliminar duplicados y generar una tabla resumen y poder generar un consolidado, digamos, de la información que tenemos en esas grandes cantidades. Por ejemplo, para mí esta función es bastante importante porque cuando, digamos, en su momento manejo, por decirles algo, en el caso de inventarios, ¿verdad? Donde cada característica del inventario, fecha de vencimiento, lote, código, presentación, me genera como una
un criterio distinto para poderlo administrar. Entonces, consolido, me descarga la gran cantidad de información, consolido la información en datos no repetidos y luego aplico la función sumar sí conjunto. Con esta función, ¿tienen por el momento alguna pregunta? Los que lograron practicarlas en su momento, ¿les logró correr? ¿Les dio el resultado? ¿Todo bien? Perfecto. Marce, ¿cómo saliste? ¿Lograste interactuar? Sí, eso he estado haciendo porque como yo trabajo de noche, ¿verdad? En lo que cuando me levanto me pongo a estar interactuando porque ayer de verdad me quedé sumamente en las nubes, pero viendo el video sí ya, hoy sí ya, le puedo decir con toda sinceridad, sí ya, ya entendí. Perfecto, sí, me quedé un poquito extrañado, pero qué bueno que hayas tomado la acción de resolver. Bien, entonces vamos a trabajar de terminar de ver ahora la función contar sí conjunto. Es similar a la sumar sí, solo que acaba contar, como les decía en su momento, lo que son celdas llenas con datos, independientemente de qué tipo de datos. Ya hicimos el ejercicio de ir comprobando, digamos, si funciona con fechas, si funciona con alfanuméricos, si funciona solo con números, si funciona solo con texto, y si lo da, ¿verdad? Lo único que no cuenta, que más adelante creo que lo vamos a ver, es contar celdas en blanco. Hay una función que se llama contar blanco también, que digamos eso ayuda a contar las celdas vacías. Y en un momento dado me puede ayudar para identificar si he dejado de llenar algún dato en alguna tabla informativa o consolidada. Esta función es de contar, porque son varias, ¿verdad? Está contará, está contar punto sí, contar punto sí conjunto, contar blanco. Son más que todo estadísticas y se ocupan mucho para controles de calidad como indicadores para, como les digo, generar control de calidad en el llenado de alguna información. Si ustedes lo combinan con el formato condicional, ¿se recuerda lo que veíamos en formato condicional? Acá. Pues, combinando esa fórmula con el formato condicional, les puede ayudar a darles una alerta de situaciones que necesitan tener un control, digamos, para efectos de poder llenar alguna información. Entonces, la sintaxis viene dada sencilla, tiene para diferentes criterios. Solo seleccionamos el rango, el criterio, del criterio 1 a los 255 criterios, los 122 criterios que podemos tener. Por el momento, por lo menos en mi experiencia, lo más que he llegado a tener exagerando en temas de sumatoria o de rangos de criterios ha sido quizás 4 lo más. Exagerando, pues exagerando que ya es un caso bien especial. Pero entre promedio entre 2 a 3, ¿verdad? Entre 2 a 3. Por ejemplo, el más claro es el que vimos ayer. Fecha de vencimiento, lote y el código, ¿verdad? El código en sí. Entonces veamos un ejemplo para esto. Acá tengo la misma tabla y digamos que de esta tabla los códigos imprescindibles, digamos así, o las columnas imprescindibles como para poder hacer un análisis bastante relacionados son la columna 1, la 2, la 3, y aquí le voy a corregir, miren, le voy a corregir la 6. ¿Sí? Ya que digamos el código, su descripción, lo puedo relacionar, ¿verdad? Puedo poner acá un código, puedo poner su descripción, tengo que tener como un previo conocimiento
de lo que la relación que va a tener entre el código y el nombre, o sea, saber que el código que pongo ahí, cómo se llama, o sea, cómo se llama ese producto. El lote también es imprescindible porque puedo tener el mismo código con varios tipos de lotes y la fecha de vencimiento, ¿verdad? Puede ser un factor a buscar. Entonces aplicamos acá como primera instancia la validación de datos. Le doy lista. A la lista, pues selecciono la columna 1, que sería el código. Le doy a aceptar. Y acá tengo la información para el primer criterio. Luego muevo la validación para la descripción. Posteriormente en la columna 3 voy a poner la validación para el lote. Y luego haría la validación para lo que es la fecha de vencimiento. Aquí lo corregí, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Le puse, teníamos el criterio 4, si no me equivoco, y ahora lo vamos a cambiar por el criterio 6 o la columna 6. Le doy a aceptar y ya tengo acá una validación de datos. Quizás aquí en su momento, creo que con una columna solventamos la aplicación de este ejercicio, ya que reproducirlo en cada uno de ellos, al menos que busque una permutación o una combinación de la información, podría funcionar. Pero yo creo que con estos cuatro criterios que son los principales, por lo menos para el caso de esta tabla, basta, ¿verdad? Entonces vamos a configurar el contar sí. Por ejemplo, me voy a contar sí punto conjunto. Si no lo tengo a la mano, pues lo busco. Acá lo tengo habilitado. Le doy doble clic y me pide el primer criterio. Aquí hay que tener un poquito de lógica, ¿verdad? Si el primer criterio es el código, ¿a dónde voy a buscar ese código? Acá, ¿verdad? En este mismo rango de acá. Le doy F4 y el criterio va a ser este valor que está acá. Luego, el segundo criterio, ¿a qué coloqué acá? Coloqué la descripción. ¿Sí? Y el criterio de búsqueda será J8. El tercer criterio va a ser el lote, el rango de lote. Y digamos, el tercer criterio. Luego le doy tab, por si no se le, si ya no avanza, le doy tab. El cuarto criterio va a ser la fecha de vencimiento. Y sería el sexto, la columna, la fila, la celda J10. Le doy a aceptar. Reviso, ¿verdad? C, O, C, D, E y H. Estamos bien, entonces. Entonces, por ejemplo, acá quiero buscar un código. Digamos, ¿cómo me podría servir a mí? Me podría decir, ok, quiero buscar un código. Digamos, el 142. Yo tendría que tener memorizado qué nombre tiene ese producto, ¿verdad? Digamos, tiene la descripción producto 2. ¿Qué criterio voy a buscar? Aquí se vuelve ya lo interesante, porque estos dos están relacionados. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, cuántos, como cada uno de ellos, cada uno de esta celda es una posición de almacenaje, en mi caso, una posición de almacenaje. Podría concluir de que al arrojarme el valor contar sí punto conjunto, me va a decir cuántas posiciones de almacenaje tengo con las características que le estoy dando. Voy a buscar el lote 1572 y la fecha de vencimiento 9 de mayo. Me está arrojando que con esta descripción, donde tiene un sentido lógico, ¿verdad?
El código le coloco, pero de manera manual, la descripción y el criterio de búsqueda van a ser los lotes y la fecha de vencimiento. Aquí le voy a cambiar la fecha a formato fecha, porque no sé por qué se me ha cambiado número, para que tenga una mejor apreciación. Entonces, con esto logro identificar que la especificación de ese producto viene dado por, perdón, la especificación de este detalle está dada por que tengo he encontrado una característica de esto, ¿verdad? De esos criterios que tenemos acá. Para mí significa que yo tengo una posición de almacenaje con esas características. Y con esto, pues ya puedo darle seguridad de que lo vayan a buscar o que lo vayan a encontrar para poderlo despachar o mover en su momento. Como estos dos que están acá tendrían que ser como que al usuario, tendríamos que como que obligarlo a que no pueda hacer permutaciones, ¿verdad? Porque aquí puedo poner 0142, pero le puedo dar cualquier otra descripción. Entonces, lo que podríamos hacer, ya lo vamos a intentar, es, como ya saben ustedes, concatenar, agregamos una columna acá, concatenamos, de tal manera que se concatene el código y la descripción, y ya de una sola vez marcarlo como criterio para que no estén haciendo estas combinaciones de que el código es una cosa y le colocan otra descripción y al final nunca les va a dar un resultado. Solo jugar con los lotes y con la fecha de vencimiento que son como flotantes, ¿verdad? Son como cambiantes. Entonces, ya vamos a trabajar esto. Ahorita traten de practicar esta aplicación que hemos hecho hasta el momento. Ya les voy a dar otras ideas como para que puedan ir amarrando y ya se van a dar cuenta que con las funciones que vamos a ver a partir del lunes, todavía se les va a hacer más fácil este tipo de cuadros, incluso el cuadro que está aquí lleno abajo. Practiquemos con los que tengan acceso ahorita. Para mientras les mando les voy a mandar la hoja de trabajo del día de ahora. Acá está la encuesta para que me validen al descargarlo y acá está el archivo que vamos a utilizar el día de ahora. Para los que andan metidos en el mundo de la contabilidad, hoy se vence el IVA, ¿verdad? Ya después me voy a tener que sentar a declarar todo. Okay, Yancy. Bien, veamos si han mandado algún avance. Okay.
Bien, Susi, solo cambiarle lo mismo que me ocurrió a mí, mira, cambiar el formato de fecha al criterio 6. Te aparece como número y ahí tiene que ir fecha. Okay, gracias, ahorita lo arreglo. Okay. ¿Alguien más está practicando como para dar el tiempo respectivo? Sí. Bien. Sí. Me avisan entonces. Veamos por acá. Muy bien, Susi. No, ¿verdad? Han descargado nada más. Ok, ya Rafa ya mandó su resultado. Lo mismo valida en la fecha, por favor, que el campo 6 tiene formato número. Y tiene que ser formato fecha. Vean, mientras avanzan, veamos algo. Si ustedes notan, el código con la descripción del producto es algo así como que una característica principal, ¿verdad? Es decir, no puede haber un mismo código con dos descripciones o viceversa, dos descripciones con código, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer, muy bien, Yancy, lo que podemos hacer para evitar que el usuario esté variando la información, podemos crear una columna oculta. Bueno, aquí la voy a crear, ¿verdad? Le voy a poner concatenar y puedo hacer lo siguiente, vean, le voy a poner la función concatenar de esta forma. Guión medio. Y que concatene el nombre, el código con el producto. Y así evitamos que hagan una combinación del código 141, por ejemplo, con el producto 10 o con el producto 6. Al final, si hacen esta combinación, nunca lo van a encontrar, ¿verdad? Nunca lo van a encontrar. Entonces, para evitar ese tipo de errores, podríamos hacer esta solución que está acá, crear una fila oculta. Acá en el criterio, ya le pondría lo que es de una sola vez esa lista. Sí, la lista que está acá. Luego le agregaría el lote.
Porque eso sí son variables, ¿verdad? Son flotantes, como se le llama en la informática. Son valores flotantes y le agregaría lo que es la fecha. Y pues voy a arrastrar aquí la búsqueda, la función contar, sí, solo que en vez de que busque en la columna C, el primer criterio, que lo busque en la columna E. Aquí, E. E, y que busque el valor de L, quiero ver este, L8. En la columna F, bueno, mejor lo voy a hacer de nuevo, no voy a hacer que termine confundiendo. Voy a colocar contar si conjunto, el rango va a ser este valor que está acá, el criterio va a ser el que hemos concatenado acá, ¿verdad? El otro rango a buscar va a ser el lote. El criterio va a ser esto. Perdón. L9. El siguiente rango va a ser las fechas de vencimiento. Y este factor de aquí. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué objetivo? O sea, ¿qué es lo que le quiero transmitir? Lo que le quiero transmitir es que ya de una sola vez evito que el usuario o nosotros mismos no tengamos un conflicto de saber cómo se llama el código 0141, sino que de una sola vez me da una concatenación con con lo que es la descripción y el código. Luego trabajo con la cantidad de lotes. Y evito en su momento errores o que la herramienta se vuelva, o sea, ¿cómo llamarle? Se vuelva inútil, no sé, o sea, ¿por qué? Porque, o sea, porque si en dado caso colocan 0142 y le colocan descripción de la descripción 10, nunca van a encontrar nada. Entonces al final van a decir, no, esta función no sirve para nada, ¿verdad? Entonces para evitar esa parte, lo puedo concatenar. ¿Me he logrado explicar con esto? Bien. Vamos a ver si mandaron avance el primero. Aquí de Loina también lo mandó. Susi también lo corrigió. Yancy y Rafa. Bien, interactúen con esta parte de acá, por favor. Solo quiero ir a traer algo, permítanme. Sí, pues, pero. Bien, les voy a dar unos 5 minutos con esto para que puedan hacer la concatenación, ¿verdad? Agreguemos una columna. Concatenamos de esta forma, ¿verdad? Le ponemos el código, un guión medio. Recuérdense que va con comillas y con ampersand y concatenamos la descripción. Y luego sería el mismo procedimiento a utilizar.
Don Fernando, ¿qué tal va hoy? ¿Cómo está hoy? Bien, Yancy. Bien, entonces, perfecto. Bien, esto que logren aplicar lo que ya venimos aprendiendo, pues me llena de satisfacción. Incluso ustedes ahí le ponen alguna variante, porque quiere decir que lo que hemos venido trabajando ha quedado claro y ha quedado, digamos, bastante aplicativo. Ya en su momento, pues solo oculto esta columna y ya la tabla vuelve a una situación normal. Y pueden ser alternativas, ¿verdad? Recuérdense que lo que debemos de tratar siempre en Excel es evitar a medida posible, la mayormente posible, la digitación, para que evitemos errores cuando, por ejemplo, relacionamos un texto con alguna función. Bien, vamos a evacuar este tema. Espero que haya quedado claro. A los que en su momento están trabajando, pues envíen sus evidencias, porque esta práctica, por lo menos, estas practiquitas así de clase les van a ayudar como esas clasecitas de manejo que uno agarra a veces cuando anda aprendiendo, ¿verdad? Que de poco a poco van sumando horas de manejo. Vean, vamos a entrar ahorita a una serie de funciones que nos permiten encontrar o arrojar datos al momento de buscar. Aquí nos vamos a encontrar con muchas situaciones y les pido de favor que repasen. ¿Se recuerdan allá por la clase 15 o 16, creo que fue, o la 12, donde veíamos los tipos de errores que puede tener Excel? En la clase se llama validación de datos, porque aquí se van a topar mucho con esos errores cuando, por ejemplo, lo que le ocurrió ayer a Jenny, ¿verdad? Que bajó la hoja y le transformó los datos a cualquier otro tipo de datos menos número. Entonces tienen que tener claro que cuando les aparezca una indicación ahí, saber qué hacer, ¿verdad? Si tienen nombres porque han puesto mal la función, si tienen num es porque el valor es demasiado grande, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, si es NA, más que todo aquí va a aparecer el error del tipo NA, miren, NA. Esto se indica que no ha encontrado, o ND a veces, no ha encontrado data, no ha encontrado información. Entonces, tomen a bien hacer ese repaso para que puedan tener claro lo que es los errores que les va a arrojar. La primera función que, bueno, vamos a conocer la función buscar, buscar V y buscar H. La más aplicativa y más potente hasta por el momento, ¿verdad? De esas tres es la buscar V, que la vamos a ver el día lunes. Y quizás es la más utilizada. Posteriormente vamos a conocer una nueva, porque la buscar V tiene una limitante, ya se la voy a mencionar el día lunes, y posteriormente vamos a encontrar una más potente que casi no tiene restricciones, casi restricciones nulas, que es la combinación de la función índice con, valga la redundancia, con coincidir. Entonces, ahorita vamos a utilizar la función buscar. En algunas versiones de Excel se llama consulta. ¿Sí? Tomen en cuenta eso, se llama consulta. Por eso se les pongo entre paréntesis buscar consulta. La función buscar me va a arrojar un dato. O sea, el argumento es el siguiente, ¿verdad? Le voy a dar un criterio, le voy a dar la especificación a dónde ir a buscar ese criterio, y una vez teniendo el criterio encontrado, que me arroje el resultado de lo que ando buscando, especificándole la columna donde voy a encontrar ese valor. Esta función se puede dar del tipo vector,
o del tipo matricial. Acá les dejo, les dejo como una definición que puede ser cada una de ellas. Prácticamente en pocas palabras, la parte vectorial busca solamente en una columna y la parte matricial permite buscar en un rango de columnas, ¿sí? Un rango de celdas, perdón, en un rango de celdas. Esa es como es la característica principal. Esta función buscar quizás fue como que la primera que inventaron. Por alguna razón no la han eliminado, pero quizás posiblemente evolucionaron a la función buscar V y buscar H. Entonces vamos a trabajar de esta parte. Vean, acá, como les decía, en el caso vectorial, me dice que le dé la celda donde se encuentra el criterio que voy a buscar. Luego, una vez teniendo ese criterio, que le mencione el rango a donde puedo encontrar ese valor que ando buscando, y cuando el criterio coincida, que le dé el rango del valor a encontrar. Es decir, yo puedo buscar un número de DUI, ¿sí? A este número de DUI, como son filas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Son filas. Acá puedo tener el nombre. Puedo tener el nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Acá le voy a dar la ubicación del número de DUI, ¿verdad? La celda. ¿A dónde va a buscar ese número de DUI? Lo va a buscar en la columna F, dos puntos a F, un rango, ¿verdad? Del 1 al 10, por ejemplo. Una vez el dato que está acá, que podría ser F1, lo encuentre dentro de esta situación, le voy a dar la especificación de la columna o del rango del valor que necesito que me encuentre, que sería entre G1 a G10. Este criterio que está acá, el valor buscado, puede estar dentro de la misma tabla o puede ser externo, ¿sí? O puede ser externo. ¿Sí? O puede ser externo. Acá, cada uno de las imágenes les explica lo que corresponde al valor buscado, el valor de comparación y el valor y el vector resultado. A diferencia de la matriz o la forma matricial, acá le ponemos el criterio y acá le colocamos un rango de celdas a donde va a buscar. Sí, un rango de celdas. Y me va a arrojar un resultado, ¿verdad? Como lo tenemos acá. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Me he logrado explicar con esto? ¿O lo vamos a ver con los ejercicios? Vamos con los ejercicios. Se comprende más con el ejercicio, ¿verdad? Bien. Veamos. Tengo esta tabla nuevamente. Vean la tabla familiar que tenemos. Tengo digamos, el código, la descripción, el total de bultos, su precio unitario, la cantidad de bultos que había en su momento, y esto de camas es, digamos, como el ordenamiento que se le da o la configuración que se le da cuando se estiba sobre tarimas o sobre algún objeto para poderlo almacenar. Escúchenme bien, oigan bien, acá porque ya está ordenado, pero escuchen bien. Para aplicar la función buscar, la columna que va a mantener el criterio debe de estar ordenada de menor a mayor o de mayor a menor. Si ustedes lo tienen, como decirle algo, desordenado en base a un ordenamiento, le puede generar error o le va a generar error. Y lo más triste es que no les va a decir cuál es el error, no les va a arrojar un tipo de error, sino que les va a arrojar cero o les va a arrojar alguna situación de que no van a poder identificar cuál es. Entonces, cuando ocupen la función buscar, primero ordenemos los datos sobre la columna donde vamos a buscar el criterio. ¿Estamos conscientes de eso? Bien. Entonces, acá tengo, digamos,
¿Se recuerdan? En el tema anterior que hicimos una tabla resumen eliminando repetidos. Aquí tengo otra forma de hacer una tabla resumen, vean. Lo que podría hacer, por ejemplo, en la tabla anterior era agarrar la tabla, ordenarla de mayor a menor en base a los códigos. Entonces, luego de eso, elimino los repetidos, me van a quedar solo los códigos y basta con digitar los códigos acá para que me brinde descripción, pérez unitario y bultos con tarimas. ¿Cómo lo puedo hacer? Por el momento lo voy a hacer con la función buscar. Ahorita lo voy a trabajar por la modalidad vectorial. Entonces lo invoco a la función buscar. Si no la tienen como buscar, búsquenla como consulta. Así, con la palabra consulta. Le doy buscar y ya me habilita y me pregunta si quiero vectorial o quiero matricial. Como vamos a trabajar ahorita vectorial, le doy a aceptar y me pide el valor a buscar. Les decía, ¿verdad? El valor a buscar puede estar dentro de la misma tabla o puede estar fuera. En esta ocasión va a estar fuera porque estamos haciendo una tabla resumen. Le doy clic y como esto lo voy a arrastrar hacia abajo y hacia la derecha, ese criterio no va a cambiar en las tres columnas. Entonces le voy a poner absoluto a la columna para que cuando se arrastre hacia abajo, pase la 24, la 25, la 26, etcétera, etcétera. Y cuando pase hacia la derecha, siempre se mantenga C24, pero al arrastrarlo hacia abajo se vuelva a brincar en filas. Era lo de las referencias absolutas y relativas, ¿verdad? Luego me dice, este valor que está acá, ¿a dónde lo vas a ir a buscar? Pues esto sí lo voy a ir a buscar, eso de manera obligatoria lo tengo que ir a buscar a la tabla, ¿verdad? Y le digo que voy a ir a buscarlo aquí. Le doy F4 y acá tiene los valores que va agarrando. Miren, este valor tiene PT2041 y este rango tiene esta información que está acá. PT2041, 42, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo sigue la secuencia? Sigue. Si este valor que está acá lo encontraras aquí, ¿qué va a ocurrir? Quiero que me jales el dato que ando buscando. En esta ocasión ando buscando la descripción. Entonces, acá tengo el dato a buscar, a dónde lo voy a buscar y qué es la información que me va a arrojar cuando encuentre esta parte de acá, ¿verdad? Y lo que hace es, busca acá. Una vez lo encuentra, como tiene la información de la fil, de la, del rango donde lo quiero que me dé la información, me arroja el dato que se encuentra, digamos, en toda esta fila, ¿verdad? En toda esta fila de acá. Si ustedes notan, aquí me va a arrojar producto 1 como resultado. Le doy a aceptar y me da producto 1, PTDO 0141. Lo arrastro y si ustedes notan, del 41 me pasé el 45 y me está dando producto 5. Validemos. Sí, es correcto. El 47 es producto 7 y el 50 es el producto 10. Entonces, sí tenemos, está funcionando correctamente la forma, la función. Bueno, como tengo valor absoluto, ¿verdad? Yo lo que no quiero es que se brinque de la columna C. Entonces solo le pongo, como les decía, referencia absoluta en la C. Lo corro a la derecha y le voy cambiando. Como acá lo que necesito es el precio unitario, le voy a cambiar acá de D, le voy a cambiar a F. Y le doy a aceptar. Aquí me está dando el precio. Y acá necesito los bultos por tarima, que es la columna G, entonces de D me paso a G. Si no, vayan haciéndolo en forma manual cada una de ellas para que no se compliquen. Acá lo tengo acá, ¿verdad? Le cambio el tipo de dato porque se transformó a contabilidad. Le pongo número, por ejemplo. Y ya puedo trabajar la función buscar de manera vertical. ¿Me he explicado con esto? Yo tengo una consulta. Dime, Jenny.
Me voy a función, a insertar función, pero no encuentro, voy a buscar, pero no me aparece esa, me aparecen otras. Me parece buscar H, buscar B, promedio punto sí, promedio punto sí, punto conjunto. ¿Y consulta? A ver. No. Así, miren, aprendan a hacerse amigo de Google, ¿verdad? ¿Cómo se llama la función? Buscar en inglés. Excel. Ponele find, find. Ahorita, Jan, ahorita te la pongo. Acá está. Creo que es search con O S. search también puede ser. Busca search, search. ¿Funcionó con Search, Jenny? No. Nada. Ver. Ah, ya me acordé. VLOOK. Así como está acá, mira, VLOOK. Sin el app, solo Biluco. Tratemos de replicar la fórmula. Bueno, aquí a Rafa ya lo mandó. Tampoco. Lo voy a buscar, voy a poner atención. Sí, pero VLOOK te tiene que servir. Muy bien, Yancy, Rafa, Susi, perfecto. Traten de replicarlo para toda la tabla, ¿verdad? Fer, perfecto, Fer. Muy bien. Buenas tardes, ingeniero. Solo un comentario. Dime, Hola, dime. hola. ¿Qué? Yo creo que ahí tendría que ser bultos tarimas. Y usted lo está buscando en bultos. Con bultos. Ah, En sí, bultos gracias, gracias. Tenés razón, ya te capté. Tiene que ser la columna ahí, ¿verdad? sí. Gracias, gracias, gracias. Sí, yo estoy buscando Ahora. la cantidad de bultos. Ah, sí, ajá, creo. Acá, correcto, acá, perfecto, gracias por la observación. Bueno, sigamos avanzando, ¿verdad? Sigamos avanzando. Ahora vamos a trabajar con la función matricial. Déjenme ver la función matricial porque esto es un valor agregado nuevo. Le doy buscar, le pongo aquí matricial y me pide el valor a buscar, ¿verdad? Como les digo, le dejo absoluto la columna.
y le doy matriz. ¿A dónde voy a ir a buscar? Voy a ir a buscar. Voy a ir a buscar en toda la tabla, ¿vean? Pero aquí hay que tener un poquito como de sentido lógico, vean. Por ejemplo, se me reducen los argumentos, ¿verdad? Aquí estoy buscando de la C39 a la D18. Este código que está acá. Como el código está cerca de la descripción, me está arrojando el producto 1. Le doy a aceptar. Entonces, si no me falla la lógica, siempre la última fila del rango es la que me va a estar aventando el resultado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Vuelvo y repito. Aquí he seleccionado de la C39 a la D18, o sea, de estos dos rangos de acá, ¿verdad? Estos dos rangos de acá. Como esta es la última fila, él va a ir a buscar este valor en esos dos rangos y me va a arrojar el resultado de la última columna, perdón. Probemos con el siguiente dato, o sea, ¿cómo sabe Excel? ¿O cómo hace Excel para arrojarme el precio unitario? Vuelvo a abrir, buscar, lo hago matricial, el valor a buscar sería C34. C34, ¿y qué necesito? Necesito el precio unitario. Entonces el rango sería incluyendo el criterio y llegando hasta donde está el precio unitario. Hasta acá. Vean, aquí me está arrojando 1.1. Entonces la lógica de esto es que, por decirles algo, que el criterio debe estar a la izquierda. Y el rango que voy a seleccionar debe de llegar hasta la columna que quiero que me arroje el valor, el último valor. Porque si yo selecciono toda la tabla, lo que me va a arrojar es la columna I. Entonces, como aquí lo he seleccionado hasta donde está el precio unitario, me está tirando el precio unitario. Lo arrastro y tengo ese resultado. Otro factor importante con estas funciones de buscar. Tanto buscar H como buscar V o esta buscar es que el criterio siempre debe estar en la primera columna. Si ustedes lo ponen el criterio acá en medio, no les va a encontrar nada, les va a dar error. Esa es otra desventaja de estas funciones, ¿verdad? En el caso de buscar, la función buscar debe estar ordenado de menor a mayor o viceversa, y el criterio debe estar en la primera columna, el criterio buscar. Si está a la derecha o a la izquierda, o entre medio, no le va a correr. Esa es una de las desventajas de esta función. Con la función buscar y coincidir, ya van a ver que se puede poner el criterio en cualquier parte y buscar a la izquierda, derecha, arriba, abajo, como sea. Ah, entonces repito, cuando ocupamos la matricial, cuando seleccionamos el rango de celdas, la última columna es la que me va a arrojar el valor. O sea, donde en teoría le estoy diciendo a Excel que tengo el último valor. Le doy matricial, pongo el criterio. ¿Sí? Y como ahora quiero bultos por tarima, hoy sí voy a seleccionar toda la tabla. ¿Por qué? Porque bultos por tarima está en la última columna. Le doy F4. Aquí sí es importante que le pongan el F4, o sea, que le pongan la absoluta, para que cuando lo arrastren, no se brinque de la C9 a la C10 y de la I18 a la I19, sino que se mantenga absoluto. También en el otro caso, ¿verdad? O sea, en estas funciones sí es importante que le pongan la referencia absoluta en los rangos. Le doy a aceptar y acá me da el resultado. ¿Me he logrado explicar con esta función? Con la forma matricial. Y pongo mi Perdón, Fer. parte sí. Vete que te escucho entrecortado. Parte sí. ¿Cómo? Sí, de mi parte sí. Ah, ok, perdón. ¿Y que se escucha como? Sí.
Practiquemos esos 5 minutos que falta. Y le voy a dejar un trabajito para llevar a casa, ¿verdad? Licenciado, dime, puede poner, quiero ver la fórmula de la descripción de inicial. ¿De cuál, perdón? Ahí. Aquí. Sí. Muy bien. Toxi, hola Toxi, ¿te vas a lanzar? A lanzar. Con lo que te dijo. Bien, ¿cómo vamos? Entonces, vea, miren, les voy a dejar este. Le voy a abrir la versión ya terminada. Les voy a dejar esta tareita, miren, para poner a prueba su destreza. Con la función buscar, necesito que de esta tabla, solamente con seleccionar el DUI, me llene el nombre, todo, ¿verdad? Todos los datos que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una validación de datos donde voy a agarrar la información del DUI. Recuérdense, si no está ordenado, tienen que ordenarlo de menor a mayor, ¿verdad? Entonces, puedo elegir el número de DUI y vean, me tiene que tirar la información
de la persona. Sí, vamos a ver qué está ocurriendo acá. Acá me tira Diana. Acá me tira Alba. Acá me tira... Aquí para acá está fallando. Vamos a ver qué está fallando. Lo vamos a hacer rapidito. Lo vamos a hacer buscar. Lo va a hacer vectorial. El valor a buscar va a ser este que está acá. No, este, perdón. Este que está aquí va a ser este que está acá. Le voy a poner F4. ¿A dónde lo va a ir a buscar? Lo va a ir a buscar aquí. F4. Y el resultado que quiero es el nombre, ¿verdad? F4. Y le voy a aceptar. Aquí hay algún tipo de dato que está fallando. No encuentra data. Miren, 3456-789112. Esos son los problemas que les digo que se van a encontrar cuando trabajen con estas funciones. Acá está como general y acá vamos a ver si este dato que está aquí es igual a este dato que está acá y si es verdadero. Entonces vamos a ver qué está ocurriendo. Vean, este es el problema con estas fórmulas que cuestan. Veamos. Aquí ya me da falso, miren. O sea, este valor que está aquí no es igual a este. Aquí sí ya me corre. Aquí sí ya me corre. Aquí sí ya me corre. Igual acá. Bueno, aquí hay otro error. Entonces, trabajémoslo, ¿verdad? Trabajémoslo de esta forma. Tratemos de resolver y ya en su momento voy a revisar. ¿Por qué me está dando ese tipo de error? Porque esto es característico en este tipo de fórmulas. Entonces les dejo ahí la tareita para que lo puedan trabajar. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Si no, pues nos quedamos hasta acá y primero Dios nos vemos el día lunes, ¿verdad? Con cuidado si van a ir a ver a los desfiles. Feliz tarde. Un feliz fin de semana. Ok, adiós.